De tema y hablemos de Sebastián Rulli y de Angelique Boyer, que estamos a punto ya de terminar las vacaciones y ellos se dieron prisa y viajaron por un crucero muy chévere por el Caribe con Santiago, el hijo del actor. Estuvimos con ellos y nos hacemos esta pregunta: ¿será cierto que pronto le harán un encargo a la cigüeña? ¿Qué? ¡Ah! Creo, no. No, está ¿sí? muy chiquita. Fue en Puerto Cañaveral, Florida, donde encontramos al simpático Sebastián Rulli y a la bella Angelique Boyer bajándose de un crucero de Disney. La pareja había llevado a Santiago, el hijito que tuvo Rulli con Cecilia Galeano, a que se divirtiera paseando por el Caribe. Bueno, es parte de la vida, para mí es importantísimo, mi hijo es lo más importante y trato de darle tiempo de calidad y mi corazón entero. Rulli tomó muchas fotos de este paseo, aunque como es su costumbre, le tapó la cara a su bebé en las imágenes que subió a su cuenta de Instagram. Por ejemplo, en esta, tirándose por el tobogán, se puede percibir la felicidad de padre e hijo, pero no vemos el rostro del niño. O en esta, donde el Photoshop tapa la sonrisa que debe haber puesto por conocer a Mickey y a Minnie. Esto además de la colección que tiene de fotos de espaldas, tapándolo y recortadas. Pero, ¿y por qué hace esto? Por seguridad, él no es el famoso y tampoco tiene por qué estar aguantando que le quieran tomar fotos. Imagínate que yo lo haga famoso a él y quieran tomarse fotos con él. Ya bastante le molesta que le tomen a su papá, que le quitan tiempo de su papá. Y le respondió a los que lo critican a través de sus redes sociales por ocultar la identidad del pequeño. No saben de lo que hablan, que lo más importante para mí es mi hijo y que si se pusieran en el lugar de las personas, en vez de hablar por hablar, sería más lógico. Sebastián se ve muy feliz y esto dijo cuando le preguntamos si está viviendo su mejor momento de relación con Angelique Boyer. Sí, todo es perfecto. En realidad, gracias. Estamos felices y muy emocionados de estas vacaciones. Tienen que venir. Vale muchísimo la pena el crucero. Quizás te despertó este instinto maternal. Ya pronto tuve encargada la cigüeña. La pasamos súper bien. Muchas gracias. Gracias. Linda, linda, linda pareja, y estoy de acuerdo con esto de no mostrar la cara del niño. No, pero es que acuérdense que Sebastián hace rato tiene una pelea con el tema de que a su familia, su vida privada, la saquen en revistas. A mí lo único que me dio una envidia grande de ese crucero, porque Andrea me viene promocionando ese crucero maravilloso desde hace como un año y medio, y yo todavía que no reúno la plata de los autógrafos para poder ir para el crucero. Entonces, de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con mi vida. No es tan caro, ¿no? Cuesta como 1.500 por persona. ¿Tanto? Y cuidado, en oferta. No, sabes algo que definitivamente pues él no puede ser incongruente con lo que piensa. Ya desde el 2013 más o menos estaban promoviendo con Sergio Mayer y otros artistas, Araceli Arámbula, una ley de protección de menores que fue aprobada finalmente en México para que los paparazzi no acosen a los menores de edad. Esto sucedió a finales del año pasado, lo de la ley, lo cual tenía muy contento a Sebastián y por supuesto, él quiere mostrar los momentos felices con su hijo, pero justamente lo que pide la ley de protección de menores es que no muestren los rostros de los niños y para protegerlos. Con todo respeto, ¿no? Cada quien puede hacer con sus hijos lo que se le ven en gana. Exacto. La educación que quiera. Y el señor Sebastián Rulli es el mejor para saber qué le conviene a su hijo o no. Por otra parte, este crucero está espectacular. Fíjate que a principios de año yo me fui con mi mamá, con mi tía, con mis primitas. Nos las pasamos tan bien. Comimos tanto, Jorgito Bernal, que yo no entiendo dónde comió Angelique Boyer, que está guapísima, no se le nota nada, y Sebastián, por supuesto. Andrea se ganó la cuenta del crucero, ahora lo promociona ella. Hay que tener cuidado en los cruceros porque uno entra como pasajero y termina saliendo como cargo. La sopa, suelta la sopa ya.